adaptaciones de videojuegos, películas, series, lo que sea, que se viene de aquí a un futuro. Vamos a repasar a la ver, lista. A ver, eso está decimos bueno. Hype o no hype. Ya, hype o no hype. Empecemos con la lista. Bueno, acá The Witcher, que bueno, ya se estrenó. No sé si la has visto. Bueno, acá han recopilado todo lo de incluido este año, pues, ¿no? Bueno, a mí no me hypeó The Witcher, realmente. No hype. Bueno, The Walking Dead. Oiga, lávese la boca, señor. Lávese la boca. The Last of Us. Son muy buenos productos, pero por favor. The Last of Us. ¿Serión? ¿La viste o no la viste? No la he podido ver todavía, pero entiendo que es prácticamente un calco del videojuego. Sí. Y el videojuego es una joya, así que ya está. Es buenísimo. Tienes que hype. Verla. Hype. Bueno, peliculón también de este año. Buena película. Súper entretenida, trama muy simple, pero entretenidísima. Uh-huh. Bueno, The Witcher, la temporada 3 y 4. Ah, ya, es que esta de The Witcher fue un spin-off chiquito que sacaron de The Witcher. Así que... Ay, XX. The Witcher, vi la primera temporada, no me gustó, no me llamó la atención. No hype. Va a haber supuestamente una serie para Paramount Plus de Knuckles. No hype. Para los chibolos creo que sí, pero para mí no. Claro, para mí no hype. Yo sí quiero ver la tercera de Sony. Yo también, sí. Hype. Hype, regularó, pero hype, ¿no? Sí. Minecraft. Para mí, hype, te digo, ¿eh? Porque eso puede ser una moda impresionante lo que se puede armar con. Ahí las posibilidades son infinitas. Hype. Esta película se viene planeando hace mucho tiempo, ¿eh? Hasta ahora no ve la luz, lo afectó el tema de la pandemia. Entonces, vamos a ver, espero que salga. Igual yo pienso que va a tirar para el lado de la animación, ¿no? Sí, largamente. Yo estoy a la mitad, ni mucho hype, ni poco hype. Secuela de Detective Pikachu, según IGN, están planificándola. Y además, otras películas de Pokémon. A mí sí me gustaría seguir viviendo ese universo que es recontra rico y explotable. Hype. Lo que no quiero es ver a Ash, bro. Yo no quiero ver a Ash. Me tienen cansado Ash. Borderlands. Esa película está en producción, de hecho. Está con Jamie Lee Curtis. Lo que vamos a ver aquí en adelante está en producción, ¿no? Ya, hype. Para mí, hype. Borderlands es lo máximo. Hype. Bioshock. Bioshock. Dame a Guillermo del Toro dirigiendo esa película y te aseguro. No, va a dirigirla. Nominaciones al Oscar. El director de los Juegos del Hambre. Cero nominaciones al Oscar. No, mentira. A ver. No, pero te juro, te digo algo. Bioshock. Y mira, y va a ser escrita por los. La película que te encanta. Por el guionista de Lo y de Blade Runner 2049. ¿No? 2049. Ala, miércoles, se juntaron. No, va a ser una película depresiva, seguramente. No, yo te digo algo, ¿eh? Y yo sé que toda la gente que va a ver este clip, video, todo, va a estar de acuerdo conmigo. Una película de Bioshock, dirigida por Guillermo del Toro, se acabó. Se acabó todo. Es cine. Sería lo máximo, la gloria máxima. Pero no sé si el destino nos pueda ofrecer eso algún día. Ojalá se vuelva acá, ¿no? Siguiente película. Arcane. No la he visto. Segunda temporada. Ah, esta es la de League of Legends, si no me equivoco, claro. Ah, ya. Esta le gustó a mi hermano bastante, Sí, no, sí. Me dijo que joya. Vi los primeros episodios, no la terminé, pero sí estaba interesante. No, sí, hype por eso. Otra película de Assassin's Creed, ¿no? Ya ha habido una con Michael Fassbender. No funcionó, ¿no? Yo creo que le pueden dar una mejor dirección, porque esta saga sí es importante dentro de la cultura gaming. Según IGN, esta es la primera de muchas películas que tienen planeadas con la franquicia de Assassin's Creed. Sí. Hype. Como ya lo comentamos en el podcast anterior, la era de las adaptaciones de los videojuegos, ha empezado. Sí, es inevitable. ¿No? Bueno, spin-off de Castlevania. No sé si viste de Castlevania. Castlevania es un clásico. Yo creo que sí es importante. Un hype. Yakuza. Yakuza, hermano. Tienes que jugarlo. Claro. Tremendo juegazo. Brutal. Muy infravalorado. Juegazo. De verdad, ultra hype. Sega se está lanzando. Sega ya ha sacado Sonic. Sonic es de Sega, ¿no? O es de Nintendo. No quiero de nuevo mal informar a la gente. No, Sega es una compañía desarrolladora. Pero Mega Man no es de Sega. Ah, no, Mega Man es de Nintendo. ¿No es de Nintendo Mega Man? Mira, ya me estás haciendo dudar, ya, pero no. Mira, Mega Man, weón, Mega Man.
Ah, de Capcom es Mega Man. Ah, ¿sabes por qué yo tenía en mi mente que Mega Man era de Nintendo de Sega? Por este juego que era Marvel vs. Capcom o Nintendo vs. Capcom. ¿Te acuerdas que existía ese juego? Marvel vs. Capcom. Claro, pues ahí salía... Sí, es un clásico. Se me cruzaron los chicotes con Super Smash Bros. La verdad, Mega Man a mí nunca me ha marcado en nada. Sé que mucha gente... A mí sí, me gustaba Mega Man. A mí no hype. A mí sí me hypea un poquito. Yo tenía mis juguetitos de Mega Man. Está bien. Fallout. Brutal. Oppenheimer estaría orgulloso de ese video. No, brutal, de verdad. No estaría orgulloso. Pero no, sí, super hype. Mira, va a estar adaptado por los creadores de Westworld, ¿no? De la serie Westworld de HBO. Mass Effect también es un proyecto que viene sonando gigante, hace brutal, tiempo. Hace tiempo que se viene trabajando en una adaptación. Mira, acá dice desde el 2010 que se quiere hacer una adaptación de Mass Effect. Y qué bien. Y qué bien que no lo hayan hecho aún, porque sería un videojuego, una película muy adelantada a su tiempo. Demasiado, y tal vez le salía mal. Qué bien que hayan aguantado. Beyond God and Devil. No, esta no la he jugado. Este es nuevo, este se va a venir, si no me equivoco. Esta es la parte 2. Otro de los juegos de Ubisoft. De los mismos creadores de Assassin's Creed, ¿no? Assassin's Creed, de todo. Sí, claro. Pero esto se puede hacer una película, pero hype para mí, no tanto. Esa sí no sé quién, cuál es. Este es Far Cry. A Blood Dragon Remix, dice. ¿De Far Cry? Adaptación. De Netflix le va a hacer, no sé. A ver, déjame leer. No, me estoy confundiendo. Sí, Far Cry. Sí, claro, Far Cry. Mira, Far Cry realmente tiene largamente camino como para hacerse película y hacer algo chévere. Es muy bueno. Pero sí, no sé por qué pusieron este en especial, de verdad. Devil May Cry. Hype. Me gustaría ver qué hacen con este videojuego. Metal Gear Solid también. Un videojuego que hace años lo quieren adaptar, ¿no? Hace años. Sí, recuerdo que pusieron al compa de Paul Dameron, había sido candidato para esto. Para... Mira, te doy acá una chiquita que te va a hypear. Uy. Oscar Isaac va a interpretar a la protagonista de esta película. Oscar Isaac, estoy diciendo Paul Dameron, supuestamente. Ahí está. Puede ser, porque él es un gran actor y todo, ¿ah? Vamos a ver, pero el lore es bien medio heavy, medio pesado. Sí, claro, sí. Pero Solid Snake es el ghost. Splinter Cell, no lo conozco. Sí. Un juego de shooter, bien clásico. No high, pero sí es bueno. Just Cause, sí. No lo conozco. Just Cause también es un juego de explosiones, un montón, hay muchas explosiones. Es una película que la dirigiría Michael Bay y sería feliz, hermano. Es feliz. De verdad. Gears of War también. Que le diga, por favor, Steven Spielberg. Vamos a ver quién, si hay información sobre esta película. No tenemos información sobre quién la va a dirigir, pero. Que la dirige Steven Spielberg. Netflix, hermano, la va a desarrollar. Cuando se trata de adaptaciones de videojuegos, Netflix. Bueno, ha tenido cosas como Castlevania, ¿no? Pero vamos a ver. Está mal. Call of Duty, otra franquicia que hace años la quieren llevar a la pantalla grande, pero. Esa la tiene que dirigir también Michael Bay, también sería muy bien. La va a dirigir el director de Sicario 2. Caray, me gusta. Veo la tonalidad, no. veo que puede funcionar. El diseño y sonido de Sicario 1 y 2 es excelente. Las balas, como suenan, brutal. Este sí me hypea, bro. Una adaptación de High Life. Esa también. El videojuego por, no sé, por antonomasia de los jóvenes latinos, iban a su cabina y pagaban su china o su un sol para jugar High Life. O sea, esto sí me gustaría ver, de todas maneras. Que la dirija, por favor, Neil Blomkamp. Está involucrado en este proyecto J.J. Abrams. Puede ser, me gusta, está bien. Portal también. Portal. Que sería algo relacionado a High Life, ¿no? También se le daría a J.J. Firewatch, no sé cuál es esa. No tengo mayor información. ¿Tú la conoces, Giordano, o no? ¿Cuál? Firewatch. No la tengo. Ni siguiente, entonces. Brothers in Arms. Otra película así. ¿Guerra? Puede ser. The Division. Este videojuego también causó bastante revuelo cuando salió, ¿no? De sus últimas entregas no han sido tan grandiosas. Han sido como que medianamente aceptables, pero sí...
podría salir algo interesante, porque el género bélico está bien abandonado en el cine, pero recontra abandonado. Mira, en un principio, según IGN, iba a ser dirigido por David Leitch, el director de codirector de John Wick, ¿no? Y le iba a ser interpretado, o sea, los actores principales iban a ser Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal. Uf. Pero ya eso ya fue, o sea... Espérate, ¿dijiste David Leitch? Sí, David Leitch. Ah, no, es el director de Deadpool, discúlpame, me confundí. O sea, que David Leitch ya... No, David Leitch no. David Leitch, Ah, ok. Ya me estaba pasando electricidad por la cabeza. Ya no, David, ya ahí... Ya se quema todo. Ya más a moda raza. ahora va a ser el director de Red Notice, no hizo la película, que se llama... Rawson Marshall va a dirigir esta película y Netflix. Netflix ha agarrado varias franquicias de videojuegos, ¿no? Bastante. Ay, Dios, ojalá la haga bien. Esta ya se viene. Esta se viene en 2 meses. Ajá. Acuérdate, a todas las personas que han estado Barry, van a estar después así con sus peluches de Final Fantasy. Sí, fijo. Se vio una buena campaña de marketing, creo, para esta película. Sí, larga. Deberían empezar ya, no sé por qué se están tardando tanto. Just Dance. Bueno, que alucina que lo pueden hacer algo tipo Gran Turismo. Claro, algo tipo así, ¿no? Algo así podría funcionar. El juego para una película. Claro. Más no basándose en la historia del juego. No tiene historia. Dragon's Lair, este es uno de los primeros juegos de... Es un juego mítico, ¿no? ¿Cómo se llaman estos juegos donde tomas decisiones? Es una aventura gráfica. Ya, exacto. Este fue uno de los pioneros, ¿no? Netflix también lo va a desarrollar. Netflix ha agarrado todos los videojuegos que ha podido, parece. Que lo están subastando y ha dicho Entiendo que Netflix está tomando mucho esto de las aventuras gráficas porque también tiene este modo para tomar decisiones y que la historia avance. Lo hicieron con una... ¿Cómo se llama? ¿Black Mirror? Lo hicieron con una película de Black Mirror. Con una serie también. Claro, con una serie, perdón. Actúa Espósito, el actor de... Ajá. De Breaking Bad, el que hace al... Ay, se me olvidó ¿Cómo se va a ir el nombre? De Gustavo Fring. Los Foyes Hermanos. Twisted Metal. Esto ya está. No sé qué tal salga. Semi-hype, pero... para mí. Sí, semi-hype. Me interesa. Esta sí. Esperemos que haga algo bueno. No, aquí... Lastimosamente, lo va a hacer... No sé si lastimosamente, pero lo va a hacer Amazon Prime, ¿no? Y ya vimos lo que hizo con El Señor de los Anillos, ¿no? Espérate, ¿eso es confirmado? No creo. Prime Video has officially announced the God of War live action series. In works from Sony Pictures Television and PlayStation Productions. ¿Qué más quieres? Ahí está la información, ya confirmado. Hay películas que no entiendo por qué no van al cine. Uy, esta no. Disculpa. No es película, es serie. ¡Ah! No, God of War se merece una película. Se merece una película en IMAX y todo. Esta también, Horizon Zero Dawn. También se merece una película. ¿Quién crees que la ha comprado para desarrollarla? Netflix. Ah, Netflix, ¿en serio? ¿Por qué? Creo que Netflix ha visto que... Ha visto nuestro podcast, pero, o sea, lo vio, viajó al futuro, porque cuando tomaron estas ediciones fue en el pasado, vio nuestro podcast y dijo, ah, no, estos brothers han visto que el cine de videojuegos la va a romper. No, está en futuro, pero, pucha. Oye, Netflix lo tiene todo, ¿ah? ¿Eh? ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? Oye, hablando de Sega... Esta serie que no conozco, un videojuego que no conozco, Space Channel 5 and Cosmic. Esa sí no la tengo, no. Days Gone. Days Gone, juego. No me digas que lo tiene Netflix. PlayStation Production, debe ser de Sony, ¿no? Si es PlayStation Production. Si es película, esta la rompe, te digo, ¿eh? Tiene toda la cara James Franco para interpretar a este personaje, ¿no? Pues James Franco está funado. Ya sé, pero sería perfecto, ¿no? Perfecto. Y la flaca podría interpretarlo la actriz de Better Call Saul. La compañera de Saul, pues en la serie. Yo pondría a Loki, la versión femenina de la serie. También tiene ese poder. Me gusta más ella ahí. Gran Turismo, que ya se película, viene. Película, sí, claro que se viene, claro. Juegazo. Ghost of Tsushima. Mira, Sony la está desarrollando, ¿no? Junto con esta película, PlayStation Production. ¿No? Olvídate, el juego es una joya, la película será una joya. Y la dirige el director de John Wick,
Shad Stahelski. Así uf, que. Perfecto. Sangre, tripas. No, las escenas lados, de acción del videojuego son brutales. Perfecto, el director perfecto. Ah, de Death Stranding. Que hace tiempo, apenas salió el videojuego, ya le querían hacer adaptación, ¿no? Para muchos. No, mira. Uno de los mejores videojuegos que salió. ¿En qué año, si no me equivoco? Esto salió previo a pandemia, incluso. Esto salió en el 2017. Tú estabas hypeado con este videojuego, Jordan. Lo sé, hasta que lo jugué. No, Hideo Kojima es literal Willem Dafoe en las vacaciones de Mr. Bean. O sea, una película de Hideo Kojima, escrita por Hideo Kojima, dirigida por Hideo Kojima, bajo una producción de Hideo Kojima Producciones. ¡No, madre! De verdad, o sea, el ego es colosal y el juego no es tan bueno. Yo o sea, no. Jugamos, yo fui, me acuerdo que fue a tu casa y jugamos como que una horita el juego. No tuve más experiencias con el videojuego. No le voy a poner. No, Halo, ya la temporada 2. Halo, ultra hype. Para los, yo no he visto la serie, pero los que dicen que, los que son fans de Halo, dicen que está muy buena la serie, ¿eh? Que tiene mucho futuro. O sea, Master Chief. O sea, ya está. Mortal Kombat 2. La primera. No sé. A mí me gustó la primera. Normal, o sea. A mí me gustó la primera. Pero no sé qué tanto la gente la haya visto para hacer una 2. ¿No? Es que esa película salió en la cuarentena. Por eso te digo. Y bueno, Tomb Raider, pero favor, una serie. Una serie animada. Ya no ya una película. Parece que Alicia Vikander ya no va a formar parte del proyecto. Era perfecta esa mujer. Y bueno, tu favorito, Netflix, va a hacer la serie. Bueno, ay, estuvo divertido estas películas que se vienen para la próximamente. Pero quiero señalar algo, ya acá has traído a Alicia Vikander a la mesa. En las primeras tomas de Alicia Vikander en Tomb Raider, en la película que hicieron, nunca había visto a una mujer tan, pero tan fibra, Lucina. De verdad. Macetaza, el físico que sacó para esa película es respetable. Realmente calzó perfecto al personaje. Una pena que no la veamos más. Pero bueno, ya está. Vamos a poner una imagen para que la gente entienda lo que. No, Alicia Vikander. Es pareja de Michael Fassbender, ¿no? Literalmente son dos de mis actores favoritos hoy por hoy. Ahí está, ¿no? No, es que de verdad, la chica. Tan maceta total. Como Sarah Connor en Terminator 2. Tan maceta como. Ay, ajá, sí. Qué buena referencia. Porque sí, sí, le ven las abdominales, pero marcadísima. Yo dije, ¿qué pasó acá, Dios? Alicia Vikander, modo God, Dios mío, modo Super Saiyajin. Qué espectacular, me encantó todo lo que hizo la película. Tal vez como que fue también un poquito discreta en algunas partes y todo, pero como fan de Tomb Raider dije, ¿sabes qué? No importa, compro lo que vi, me gustó, entretenido. Me hubiese gustado ver algo más, pero bueno, ya está. Con ese comentario pajerístico terminamos las noticias del día.